sí, podemos decir que ya arrancó el mes de noviembre, estamos en la cuenta regresiva para las elecciones, para el balotaje. Ha sido una campaña, o es una campaña, que lamentablemente ha sido muy, muy dura, ¿no? Donde se ha violentado de muchas maneras a nosotros, podemos decir, a los ciudadanos, a los votantes, hemos visto de todo. Y lamentablemente la campaña también se posa, y mucho por estas horas, en redes sociales, donde tristemente las fake news también son noticias en este afán por desinformar, hechos a veces con la mala intención de conseguir votos, conseguir adhesiones, a partir de las mentiras, ¿no? Sí, donde no vale todo realmente con tal de conseguir un voto y justamente tergiversar la realidad. Algo que tal vez no es de ahora, pero que sin embargo se trata de torcer la realidad para que algún votante pueda cambiar de opinión a último momento. Sí, muchas veces hemos hablado de la necesidad de que exista regulación a las redes sociales de alguna manera para decir no todo lo que está ahí es verdad, ¿no? Tristemente se la mal utiliza muchas veces para desprestigiar, para generar temor, y esto tiene que ver con las elecciones también. Pero quien ha sido protagonista de esto es un joven chaqueño, un estudiante ya recibido, profesional de la Universidad Nacional del Nordeste, que tristemente fue actor, protagonista de una fake news de uno de los candidatos a la presidencia de la nación y que ha tomado trascendencia y repercusión nacional. Nos referimos al ya ahora arquitecto, al profesional de la UNE, como decíamos, Mauro Ibarra Molas. Ahí lo saludamos, protagonista de una fake news que ha circulado en las últimas horas, tuiteado por Javier Milei. El candidato de La Libertad Avanza. Lo saludamos, Mauro, arquitecto Mauro Ibarra Molas. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, increíble la repercusión que ha tenido esto, ¿no? A partir de esta imagen que publicó, vamos a ver si compartimos en algunos minutos. Ahí está la imagen, ¿no? En medio de la escasez de combustible, se ve un motociclista que está con la ropa, ¿no? Con la indumentaria de una estación de servicio, la de Bandera Nacional YPF, pero quien está cargando combustible a su moto es, digamos, es en una playa de la empresa Shell. Y vos sos uno de los que está en esta foto. Fotografía, Mauro. Exacto, me gustaría aclarar un poco qué pasó en ese momento. Sí, por porque favor. Yo estaba trabajando en la Shell, empecé a trabajar en 2016, fines de 2016, septiembre, hasta 2017, febrero aproximadamente. Entonces, por eso también digo, la foto fue en este periodo, no te sabría decir exactamente cuándo, porque yo no la tomé a la foto, sino a alguien que estaba en la fila esperando y tomó la foto. Ahora, lo que pasó en ese momento era un horario pico, que los horarios pico se dan 6 de la tarde, 8 de la noche, también cerca del mediodía, y a veces coincide con los horarios de cierre de la playa, con los horarios de cambio de los playeros. En este caso, el hombre que estaba cargando el de la YPF salió de su trabajo y no aprovechó para cargar su moto en un horario donde no haya gente. Es lo que se suele hacer, o sea, uno aprovecha el horario de la siesta, por ahí que no hay mucho movimiento, va y carga su moto. Pero como esto no pasó, fue a cargar la moto ya en otra estación, que era acá la Shell, que estaba un poco más libre en ese momento. Claro, sí, para que se entienda esto, porque queda medio incómodo, ¿no? Si estoy cargando mi propio vehículo, digamos, y soy el que tengo que estar abasteciendo, para que se entienda. Exactamente. Bien, esta fotografía entonces es del año 2016-2017. Sí, así es. Bien, es importante esta primera aclaración porque tiene que ver con otra realidad, ¿no? No es este contexto lo que pasó este fin de semana. ¿Qué pasó en vos cuando viste esta publicación, esta fotografía por parte de quién es candidato? Me llamó bastante la atención, primero porque me avisa una amiga de, che, Mauro, este no sos vos, el que está acá, y entro y sí, era yo. Esto también ya era una imagen que circuló en su momento a modo de meme, que fue gracioso entre los playeros, incluso
salió una publicación, porque bueno, como me llamo Mauro y también estaba algo del fútbol ahí, bueno, fue cómico en su momento, pero allá 2017, y quedó ahí. Ahora que se lo repita de nuevo en otro contexto, y sobre todo que venga desde la cuenta oficial de Milei, ese fue el detonante también, porque si fuera una persona a pie general, conocido o quien sea, no hay mayor inconveniente, pero Milei es candidato presidencial, entonces sí. Estar publicando la foto con el fin de dar a entender que el desabastecimiento, no sé bien qué es lo que quiso dar a entender, ajá, porque aparte el mensaje que dejó es: una imagen vale más que mil palabras. Sí, y de ahí cada uno hace sus propias conjeturas. Ahora, Mauro, a partir de esto que se ha viralizado rápidamente y que se ha replicado en muchísimos medios, no solamente de nuestra región, sino a nivel país, han surgido cataratas de comentarios a favor y en contra del candidato, pero también acerca de tu persona. Hoy sos un profesional, vos claramente en tu posteo explicabas cuál ha sido tu situación como estudiante. Incluso te han catalogado algunos como que estás militando para un partido, como que te han pagado para que salgas a decir esto. No, la verdad que no me pagaron. Sí. Y hay algo que sí defiendo, que es la educación pública. Que eso, aprovechando la difusión que también tiene esto, quiero también dar a poner en valor de nuevo la educación. Porque, a ver, si bien yo estuve trabajando de playero, y es un trabajo que realmente te demanda mucho esfuerzo porque los horarios son rotativos, hay que estar parado todo el tiempo. Realmente hay que poner el cuerpo para estar en la playa cargando nafta. Uno puede querer estudiar, uno puede querer seguir capacitándose, y lo que te permite la educación pública es que puedas hacerlo. Si por el contrario tuviera que pagar por la educación, la verdad que me hubiera sido imposible poder recibirme hoy. Entonces quiero tomar esto como bandera y poder destacar esto de la situación también. Porque aparte también pude estudiar y recibirme de maestro mayor de obra en una escuela pública, en un colegio técnico, que también me colaboró en la formación profesional. Y hoy también estoy haciendo un posgrado que es becado. Es decir, si lo tuviera que pagar el posgrado hoy, tengo un año de recibido. La verdad que no estoy en condiciones de poder pagar la beca. Y salí becado hace bastante tiempo. Sí, esto fue lo que te motivó a salir a contestar. Exactamente. O sea, yo creo, y la verdad, porque me sirvió y me ayudó. Y creo que los conocimientos que pude adquirir a través de la educación pública, los puedo volcar en los trabajos que hago, lo puedo volcar y se ven reflejados en los proyectos que hago para la gente, claro, para mis clientes. O sea, tampoco es, a ver, estoy regalando mi trabajo, no, porque es una ayuda también, digamos. O sea, poder dar un buen servicio como profesional, trabajando acá en mi territorio, creo que colabora. Sí. Mauro, ahora, haces el descargo, te llega la información, publicás allí tu descargo en la cuenta de Javier Milei. Nadie, sabemos que esta cuenta es manejada por un community manager, nadie por parte de la cuenta de La Libertad Avanza se contactó con vos para tratar de verificar lo que decías o algo por el estilo. No, la verdad que no. Porque también podría ser falso lo que vos dijeras y como para ellos tratar de revalidar el concepto que habían planteado, poder decir, no, bueno, vamos a chequear, nadie, absolutamente nadie. No. Por lo menos que haya visto, no. Claro.
Porque pero siempre está la importancia, lógicamente, de validar sí, el testimonio. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Mauro, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu testimonio, y nosotros nos quedamos también, como lo pusieron en su momento, lo puso Javier Milei, una imagen vale más que 1,000 palabras. Bueno, acá tenemos las 1,000 palabras que cuentan también la otra parte, ¿no? La que no se contó en aquella fotografía, que algunos dicen fue un meme, ¿no? Que fue una presentación y nada más, pero atrás está esta hermosa historia que bien nos contás, y todos nosotros, hijos de la Universidad Pública, también damos gracias. Estamos. Un gusto poder haber tenido esta charla con ustedes y poder dar esta versión de la historia, que es la verdadera. Bien, muchísimas gracias, Mauro, ha sido muy amable.